the name of the company that you represent before we start. Thank you a lot. Marco, bienvenido. Ya te damos la palabra. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Les solicitamos presentarse antes de que empecemos. Lo pueden hacer por medio del chat. Cuéntenos de qué parte del mundo se conectan el día de hoy y qué empresas están representando. Good morning to everybody. Welcome to the cybersecurity webinar. We ask that you introduce yourself briefly and please tell us about from what part of the world you are connected with us right now and the name of the companies that you represent. Thank you very much. Buenas tardes a todos. Ya somos más de 100 participantes. Vamos a dar 2 minutos más antes de empezar la sesión. Welcome to everybody. We are reaching the 100 participants just right now. We are going to give one more minute to before we start with our cybersecurity. Thank you very much. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de ciberseguridad. Les solicitamos, mientras que empezamos, que se presenten por el chat, nos cuenten de qué parte del mundo se conectan y a qué empresas representan. Muchas gracias. Good morning to everybody. Welcome to this cybersecurity webinar. We are going to start really soon. We ask that you please briefly introduce yourself
in our chat and tell us about the part of the world that you are connected with us right now and the name of the companies do you represent. Thank you very much. Alejandro, bienvenido. Perfecto, damos inicio a nuestro webinar de ciberseguridad. Damos la bienvenida a todos. Now we are going to start with our webinar. We want to say hello to everybody in all the parts of the world that is connecting with us right now. Le damos las gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Vamos a grabar este webinar. Por favor, de no estar de acuerdo con esta grabación, le solicitamos amablemente retirarse de la sesión. At this time, we are going to start recording this webinar. If you do not agree, we kindly ask you to withdraw from the session. Thank you very much. Para empezar y abrir nuestro webinar virtual, voy a darle la palabra a María Mónica Conde, Vicepresidente de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien nos dará las palabras de apertura. At this moment, I give the word to María Mónica Conde, Vicepresident of International Relations and Cooperation of the Chamber of Commerce, who will open the session. Arion, please, can you give the word to María Mónica? Thank you very much. Adelante, María Mónica. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá y CC Colombia, es un gusto estar hoy aquí. Quiero saludar muy especialmente, I want to say hello to Kirsten Todd from CRI. Welcome to our webinar today. Quiero saludar también al doctor Marco Ginás, Vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá y presidente de la Comisión de Economía Digital de ICC Colombia, y a todo el equipo de la Cámara que está hoy conectado. Para nuestra institución es de gran interés y es una prioridad identificar alianzas estratégicas y buenas prácticas internacionales que busquen beneficiar a nuestros empresarios con el fin de poderles brindar información de primera línea y oportunidades exclusivas como lo que van a ver hoy. Es por esto, por lo que a finales del año pasado, la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de ICC Colombia y el CRI, suscribimos una alianza estratégica, la cual nos permite compartir información, desarrollar acciones de trabajo conjunto y adoptar y divulgar los programas de preparación cibernética que ellos han desarrollado. Esta alianza nos permite empoderar a las MIPYMES y proporcionarles herramientas y recursos prácticos gratuitos para mejorar su preparación ante ataques cibernéticos. Es importante resaltar que el CRI reúne a líderes empresariales de diferentes sectores y regiones para compartir recursos y conocimiento que informen sobre el desarrollo de herramientas gratuitas de ciberseguridad para nuestras empresas. Creemos que avanzar en la preparación cibernética de las empresas mejora la seguridad de las cadenas de valor globales y sobre todo nos va a ayudar a sobrellevar estos complicados momentos que estamos afrontando. Es nuestro deseo apoyar y seguir aprovechando este tipo de alianzas y esperamos que el día de hoy este webinar sea de total agrado de las personas conectadas. Agradecemos a todos los comités nacionales y a ICC por su divulgación y muy bienvenidos todos a este webinar de la Cámara de Comercio de Bogotá. Gracias, Jairo. María Mónica, muchas gracias por tu inversión. María Mónica Conde from the Chamber of Commerce of Bogotá. Thank you very much for your words. Now I'm going to give the word to our President of the Competitiveness from the Bogotá Chamber of Commerce and President of the Digital Economy Commission in the Colombian Chapter of the ICC, Marco Ginás. En este momento le doy la palabra a nuestro Vicepresidente de Competitividad,
de la Cámara de Comercio de Bogotá y también presidente de la Comisión de Economía Digital en el capítulo colombiano de la ICC. Marco Ginás, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Jairo y muchísimas gracias Mónica por esa introducción y por ese saludo. Sean todos bienvenidos a este webinar que hacemos precisamente en el marco de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Colombia, en conjunto con las iniciativas Cluster de Software y TI de Servicios Financieros que lideramos desde la Cámara de Comercio de Bogotá y obviamente en conjunto con el Cyber Readiness Institute. Por favor, apagar los micrófonos. Particularmente en el marco de esta Comisión de Economía Digital, uno de los temas principales que hemos trabajado es el tema de brechas digitales del país. De ahí han surgido varios esfuerzos, por un lado, para medir la brecha del país en materia digital, donde vale la pena mencionar esfuerzos como el Observatorio de Economía Digital que realizamos en conjunto con el Ministerio de las TIC y el cual arrojó como gran conclusión que el país había avanzado en materia de cierre de brechas digitales en cuanto a tecnologías maduras, pero que todavía nos faltaba mucho en aquellas tecnologías que podríamos denominar avanzadas. Sin embargo, no nos hemos quedado solamente en diagnosticar esas brechas, sino hemos venido implementando ya una serie de acciones para cerrar esas brechas en materia digital. Y ahí vale la pena mencionar esfuerzos como los Centros de Transformación Digital que lideramos desde la Cámara de Comercio en conjunto con Mintic y con Impulsa, proyectos como el de realidad virtual y realidad aumentada que hemos realizado desde la iniciativa Cluster de Software y TI. Lo cierto es que independientemente a lo que hayamos hecho, esta crisis que nos convoca el día de hoy, esta crisis del COVID, representa el mayor incentivo que pueda haber para cerrar las brechas digitales en nuestro país. Ahora bien, precisamente esta mayor digitalización en medio de esta crisis también representa grandes riesgos en materia de ciberseguridad. Y es por esto que este webinar no puede haber venido en un mejor momento. Y por eso hoy tenemos a Kirsten Todd, que es Managing Director del Cyber Readiness Institute, precisamente para que los ciudadanos, los trabajadores, los empresarios, las organizaciones, conozcan cómo pueden protegerse de estos ataques virtuales mientras que realizan su trabajo remoto desde sus casas. Este webinar adicionalmente nos sirve para anunciar el próximo lanzamiento que estaremos realizando, esperamos en la semana del 13 de abril, del programa de preparación en ciberseguridad para empresas pymes de Bogotá Región. Un programa que estaremos prontamente poniendo a disposición de todas las empresas de la ciudad de forma gratuita y en español, precisamente para que puedan blindar sus negocios de los ciberataques más comunes. En ese sentido, los dejo con Kirsten Todd. Kirsten, thank you very much for joining us today. We're really looking forward to hearing from you and learning from you about cybersecurity in these very crucial times. Thank you very much. Muchas gracias a todos y espero que disfruten y aprovechen este webinar tan importante. Marco, muchas gracias por tus palabras. Marco, thank you very much for your words. Really important this type of program in this moment of crisis. Muy importantes estos programas en estos momentos de crisis. Voy a proceder rápidamente a presentar a Kirsten Todd. I'm going to present a professional profile of Kirsten. She is the Managing Director of the Cyber Readiness Institute. Kirsten es la directora actualmente del Instituto de Ciberseguridad. Kirsten se desempeñó también en el gobierno de Estados Unidos como directora ejecutiva de la Comisión Independiente y Bipartidista del presidente Barack Obama para mejorar la ciberseguridad nacional.
Ms. Todd most currently serve in the government and executive director of the President Barack Obama in the Independent Bipartisan Commission on a National Cybersecurity. Actualmente es becaria en la Universidad de Washington, D.C., en el Instituto de Derecho Cibernético, Política y Seguridad de la Universidad de Pittsburgh. She is currently the resident scholar in the Washington, D.C. at the University of Pittsburgh Institute for Cyber Law, Policy and Security. Kirsten también ha sido profesora adjunta de Política Pública en la Universidad de Stanford. Es graduada de la Universidad de Princeton con un título de Política Pública en la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales y tiene una maestría en Política Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Ms. Todd has also been an adjunct lecturer in the public policy at the Stanford University. She is graduated from the Princeton University with a degree in public policy from the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. She holds a master's degree in public policy from the John F. Kennedy School of Government at Harvard University. I give the word to Kirsten Todd, and welcome to our webinar. Thank you so much, Jairo, and thank you so much, Maria Monica and Marco, for the opportunity to present. And thank you to the International Chamber of Commerce, to the Bogota Chamber of Commerce, and to the partners. We very much look forward to future collaboration. At this time, I will introduce Alejandro from the Global Cyber Alliance. And Alejandro, I'll stop for a moment and then I'll let you catch up and I'll introduce you. Hola, buenos días. Para que nadie le suene extraño, voy a estar interpretando lo que diga Kristen. Y bueno, lo primero, desea agradecer a Jairo, a María Mónica y a Marco por la oportunidad de organizar este webinario y también a la Cámara de Comercio de Bogotá. Y ahora pasa a presentarme a mí mismo. Yeah, please. Alejandro works for the Global Cyber Alliance, a global organization that is also focused on small business cybersecurity. And CRI is partnering with him and his company and firm, and we look forward to future collaboration globally in our efforts to help small businesses in cybersecurity. Soy el director de comunicación y marketing de Global Cyber Alliance. Como he dicho, estaré ayudando en la interpretación, en la traducción a castellano, español, de lo que se vaya hablando. Nuestra organización Global Cyber Alliance colabora con el Cyber Readiness Institute. Tenemos una alianza y tenemos una misión común que es vigilar, por cuidar de la ciberseguridad de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, estamos muy contentos de poder hacer esto juntos y esperamos que en el futuro haya muchas más oportunidades porque la misión es común y el territorio es también común, es el mundo entero. Gracias. Thank you. Next slide, please, Marian. The Cyber Readiness Institute was founded following the execution of the Commission on Cybersecurity for President Obama to convene senior leaders of global companies to help them secure their global value chains. El Cyber Readiness Institute, el Instituto de Preparación Cibernética, fue fundado a partir de la Comisión sobre Ciberseguridad del presidente Obama en un intento de incorporar a las grandes empresas y a las cadenas de suministro en la protección y la ciberseguridad. Our objective is to share free cybersecurity tools and resources to small businesses so that we can help small businesses improve their cybersecurity in order to improve the value chains globally of companies around the world. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas y recursos gratuitos para las pequeñas y medianas empresas a fin de que puedan mejorar su ciberseguridad y con ello mejorar el valor de la cadena de suministro internacional. Next slide, please, Marian. By convening senior executives of global companies, we can access these resources for these tools. Some of our members include MasterCard, ExxonMobil, General Motors, Microsoft, Principal and PSP Partners, and the Center for Global Enterprise. Contamos con varios altos ejecutivos en nuestro conjunto. Son
representantes de varios de los grandes miembros multinacionales, que están, como las que están aquí en la diapositiva, entre ellas Mastercard, PSP Partners, Principal, ExxonMobil, Microsoft, Global Enterprise, GM, General Motors. Our founding co-chairs are the CEOs of Mastercard, Microsoft, PSP Partners, which is led by the former U.S. Secretary of Commerce, Penny Pritzker, and the Center for Global Enterprise, which is led by the retired CEO of IBM, Sam Palmisano. Nuestros miembros fundadores son los directores ejecutivos, los directores generales, los CEOs de Mastercard, Microsoft, PSP y un representante de la alta dirección de IBM, que ahora está en otra organización. Next slide, please, Marian. The CRI approach focuses on human behavior. And what that means is small businesses have limited resources. And so we want to help small businesses do what they can to empower their workforce. Vamos a hablar ahora de la visión del Cyber Readiness Institute. La clave de todo, de nuestra visión, es el comportamiento humano. Queremos dotar de recursos a las pequeñas y medianas empresas, recursos que no tienen, para que puedan empoderar a sus empleados y convertir a su plantilla en una fuerza de defensa. And so in addressing this, the four issues that we believe are the 80% foundation for cybersecurity that really focus on human behavior. We've identified authentication, patching, phishing, and USB use. The idea being that we can create policies focused on human behavior that every individual can take on in order to address cybersecurity. Y centrados en el comportamiento humano, hemos identificado cuatro grandes puntos que cubren, según nuestro punto de vista, el 80% de las necesidades de ciberseguridad de cualquier organización. La autenticación, los parches y las actualizaciones, el phishing y la gestión de dispositivos de USB. Creemos que nuestra estrategia consiste en dotar a los individuos, a los particulares, de capacidades para que con su comportamiento humano puedan incidir sobre cada uno de estos puntos claves para la ciberseguridad. And what we do is we provide guidance and tools on preventative measures that a small business can take to make the organization more resilient in cybersecurity, as well as providing templates for responding to incidents when they do happen. The key here is creating a cyber readiness culture that is resilient. Y con todo ello en cuenta, nos dedicamos a generar guías de orientación, a generar herramientas, a establecer medidas preventivas que desde un punto de vista práctico incidan en la resiliencia, la resistencia de las organizaciones para, en el caso de enfrentarse a un incidente cibernético. Dentro de esta línea, por ejemplo, trabajamos con plantillas para la documentación de ataques y que faciliten la creación dentro de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, de una cultura de preparación cibernética en caso de que se produzca un incidente. And we define resilience by being able to prevent what you can, but when something does happen, you are prepared appropriately to respond, to minimize the impact of whatever cyber event happens in a way that you can continue with business operations after the breach or after the event. Y por preparación y resiliencia entendemos, por un lado, evitar al máximo los incidentes, evitar que los incidentes ocurran, pero también, en caso de que ocurran, preparar la respuesta, preparar la capacidad de las empresas para minimizar los daños y continuar en la medida de lo posible con su negocio en las mismas circunstancias originales. And this resilience focuses on reducing cyber risk in practical ways, again, in ways that don't require an enormous amount of money, the procurement of new technologies, but an investment in the behavior and the education of your workforce. Y esta resiliencia se basa sobre todo en abordar el ciberriesgo, en la reducción del ciberriesgo mediante prácticas y acciones que no requieran una gran inversión por parte de las empresas, no requieran una inversión en tecnologías o en sistemas. Básicamente, por eso incidimos en el comportamiento humano, porque trabajando sobre el comportamiento humano podemos tener un efecto inmediato con los recursos limitados. And so in securing global value chains by helping small businesses, one of the elements of the program, which I'll explain in a moment, is identifying an individual within your organization that can be responsible for this cultural change.
And we'll talk a little bit more about that in the program, but it's a key component to human behavior. It's how do you shift and change the culture of your workforce? That's a key component of the CRI approach. Dentro del enfoque del CRI, del Center, de Cyber Readiness Institute, para trabajar y mejorar el valor de las cadenas globales de suministro, todo esto pasa por incidiendo en el valor humano, por identificar a aquella persona, aquel individuo, que dentro de una organización tiene capacidad de impulsar y personalizar el cambio de cultura necesario. Esta parte es esencial para que las medidas que desarrollamos tengan efecto. Este cambio de cultura tiene que llevar un liderazgo claro a partir de una persona, que debe ser identificada desde el principio. One key component of this program is that it is only as good as the small businesses that use it. And our objective is to distribute the program to as many small businesses as possible. One of the key elements for feedback is the Small Business Advisory Group, which Alejandro, I'll explain in a moment, but I'll stop there. El éxito de nuestro programa será tan, o las capacidades de nuestro programa serán tantas como buenas o tan buenas como buenas sean las pymes que lo utilizan. El éxito del programa se medirá por la implicación de las pymes que participan en él. Por eso uno de los elementos claves que en este programa es el recibir información de las pymes que participan en estas actividades, y para ello se ha creado una figura que es el Grupo Asesor de Pequeñas Empresas, que vas a explicar, Cristian, a continuación. And the Small Business Advisory Group meets quarterly, and it's small businesses that choose to be a part of it to give us feedback on the program and how it's working, what's not working. And when there are new threat environments or new environments, such as the pandemic that we're experiencing right now, we can hear from this group around their primary concerns so that we as an organization can help address them and create content to address them. Este grupo, el Grupo Asesor de Pequeñas Empresas, se reúne trimestralmente. Está formado por un grupo de empresas voluntarias que desean participar en él y tiene varias misiones. Una de ellas es la evaluación de los programas que desarrollamos. Nos ayudan a saber qué funciona, qué no funciona en estos programas, y también la detección de nuevas amenazas o escenarios cambiantes en el panorama de amenaza, como está ocurriendo ahora mismo con el COVID-19 o coronavirus. Esta información de primera mano nos permite afinar los programas y ser más reactivos a la hora de incidir en aquellos aspectos que realmente importan a las pymes que participan en nuestros programas. Next slide, please, Marian. And so I mentioned that we provide free tools and resources. Our primary tool is a program that we developed in December of 2018. And we spent last year fine-tuning the program, revising it, and distributing it. And we continue to work on how to improve the program. And when I get to talking about our securing remote workforce, I'll explain how that plays into this. But the program itself is the foundation, not just for cyber readiness today, but for cyber readiness during threats and situations like the pandemic. Todo lo que hacemos, ya se ha comentado en principio, son del desarrollo de herramientas y de recursos gratuitos para las pymes que trabajan con nosotros. El elemento central de todo esto es el programa de preparación cibernética, que fue definido en diciembre del 2018 y que estuvimos durante todo el año pasado afinando y distribuyéndolo internacionalmente a distintas pymes. Este programa está sometido a un proceso de mejora continua y adaptación a las nuevas realidades, como esta del teletrabajo que comentaremos más adelante. Es el cimiento, este programa es el cimiento, es la base central de toda la ciberpreparación, de todo lo que, la preparación cibernética, de todo lo que proponemos desde el Cyber Readiness Institute, y sirve tanto desde una perspectiva genérica, amenazas genéricas, para el día a día, como para situaciones especiales, circunstancias especiales, como la pandemia del coronavirus que nos está tocando vivir. And the Cyber Readiness Program has 5 stages. I'll walk through those stages now and talk a little bit more about where it's going. The first stage works with an organization to identify a cyber readiness leader.
And the cyber readiness leader is somebody who has emotional intelligence of the organization. It's not a tech person necessarily. It can be the head of human resources or somebody who can lead a cultural change. This person is then responsible for guiding the organization through the program and the remaining four steps. Y vamos pues a pasar a las fases del programa de preparación cibernética. La primera de estas fases es la puesta en marcha, el arranque, y consiste sobre todo en la identificación de la figura del ciberlíder. Esta persona interesa sobre todo que sea una persona con una gran inteligencia emocional y que sea una persona de referencia dentro de la organización. No tiene que ser técnico, no tiene que ser una persona especializada en cuestiones informáticas, pero sí tiene que ser una persona que sea capaz de responsabilizarse de la ejecución del programa y de acompañar a la empresa en todo su desarrollo. The second step asks the organization to assess and prioritize what to protect. Any organization can't protect everything at the same level, and this is particularly true for small businesses. How do you identify what's most important? What is critical to your mission? We guide organizations through that initial step of the prioritization of what to protect and to establish baseline metrics for where the organization is when it comes to cybersecurity. La siguiente fase es la definición, el establecimiento de prioridades. Es muy importante que las empresas, las pymes sobre todo, sean capaces de identificar qué desean proteger, cuáles son sus prioridades de protección. Es imposible, ninguna organización es capaz de proteger todo al mismo nivel. Y es algo que es especialmente cierto en el caso de las pymes. ¿Qué identificar? ¿Qué es crítico? ¿Qué es lo más esencial para la misión de la empresa? Es la clave de este punto. Por nuestra parte, ofrecemos guías, ofrecemos asesoría para que las empresas puedan identificarlo fácilmente y una vez identificados estas prioridades, pueden establecer métricas de arranque, métricas de partida, para puedan conocer cuál es la situación de partida de su seguridad cibernética para, a partir de allí, empezar a construir y desarrollar las medidas del plan, del programa. And in this stage, we also brief on the four issues that I mentioned earlier. Again, phishing, patching, authentication, and USB use. Four issues that are based in human behavior and are also the 80% foundation for cybersecurity of any organization. Y una vez más, en esta fase del programa insistimos en los cuatro componentes del comportamiento humano sobre los que trabajamos en el CRI. El phishing, el establecimiento de parches y actualizaciones, los mecanismos de autentificación y la gestión de dispositivos de USB. In the third stage, we provide templates for policies for these issues. We give guidance on recommendations, for example, using a strong passphrase instead of a password that's a minimum of 15 characters. We also talk about USB policies, phishing training, and patching awareness and auto updates. Policies that an organization can take a look at and customize for the purposes of its own organization. Again, focusing on human behavior and educating your employees. En la siguiente fase, definimos, en la fase de aceptación y compromiso, definimos y distribuimos unas plantillas normativas con las reglas, con los mecanismos de trabajo y con orientación para que las empresas puedan incidir en estos cuatro aspectos que hemos dicho. Por ejemplo, en el tema de contraseñas o de autenticación, el establecimiento de contraseñas fuertes con un mínimo de 15 caracteres. En la gestión de los dispositivos de USB, normas claras para la gestión y el uso de estos dispositivos. En el caso del phishing, por ejemplo, mediante mecanismos de entrenamiento, de práctica para los empleados de la empresa. Y en el caso de las actualizaciones y los parches, mediante el establecimiento de normas muy concretas de actualización de todos los dispositivos y todos los sistemas operativos. Una vez más, la clave de todo es el comportamiento humano y la educación de la plantilla en estos cuatro aspectos. In the fourth stage, which we call the rollout, we talk about how do you introduce the program to the workforce. This is about every individual within your workforce adapting these policies and taking responsibility for them.
Cybersecurity is about empowering your employees to take the responsibility and accountability for their role in the cybersecurity of your organization. We provide collateral materials so that you can access training and a communications kit, posters, other ways to publicly distribute the cyber readiness messages. La siguiente fase es el despliegue, en el que consiste básicamente en todas estas medidas, ponerlas en marcha y conseguir el compromiso, el empoderamiento, la responsabilidad de todos los empleados de la organización, para que cada uno individualmente se haga cargo de su parcela de la ciberseguridad. La ciberseguridad es una cuestión de todos y mediante en esta fase lo que hacemos es dotarles del poder, de las capacidades para ellos poder hacerse cargo, responsabilizarse de su parcela particular. Distribuimos materiales adicionales a los proporcionados en las fases anteriores, organizamos cursos de formación específicos sobre temas concretos y también distribuimos herramientas de concienciación, pues, por ejemplo, carteles, pósters o materiales gráficos para que los empleados puedan tener una visión más clara de lo que implica la responsabilidad que han asumido en cuanto a ciberseguridad, responsabilidad individual. And in the final stage, we ask companies to redo their baseline metrics that they did in the second stage, so they can see the impact that the program has had on their organization and where it has succeeded and where they need to work a little bit more. We also provide a Cyber Readiness Institute certificate, and we're in the process of developing certification for the cyber leader. With all of the time and effort that goes into this, we're looking to provide more feedback and accrediting for going through the program and how that can be used with other companies as a marker for efforts that you're making in cybersecurity. En la última fase, la fase de métricas, básicamente lo que les pedimos a las organizaciones es que tomen las métricas que hicieron en la fase número 2 y las rehagan y las evalúen y viendo de una forma objetiva qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cuál ha sido el impacto concreto del programa de preparación cibernética. Una vez hecho esto, pues emitimos un certificado, una certificación para las empresas. Ahora mismo también estamos desarrollando una certificación para los ciberlíderes, que se hacen cargo de la, lideran el proceso en cada empresa. Y durante toda esta última fase, lo que hace el Cyber Readiness Institute es recoger información, observar, recoger experiencias que puedan servir para el desarrollo del programa y para la aplicación en otras organizaciones. Next slide, please, Marian. So, some highlights from our first year that I'd like to walk through. So we're seeing that the program is having a high impact on the small businesses that are using it. 74% of the users who use the program self-report that it had a high or very high impact. And through our champion network, we're seeing that the content itself has had over 20,000 downloads. So different parts of the program have been downloaded for use in small businesses. En la siguiente diapositiva, las características destacadas del CRI, después de un año de funcionamiento, hemos estado trabajando todo el año 2019, ya empezamos a obtener resultados y ya sabemos un poco qué impacto estamos teniendo. Y este impacto, en las palabras de las propias empresas que han participado en los cuestionarios, se ha definido como de alto o muy alto, por un 74% de ellas. También en este primer año hemos conseguido crear una red de campeones que nos ayudan a la distribución de nuestros contenidos, hasta el punto de que hemos conseguido ya unas 20.000 descargas de distintos contenidos de nuestro programa, lo cual consideramos que es una medición bien clara del impacto que están teniendo nuestras acciones. I mentioned earlier that our objective is to distribute this program to as many small businesses as possible around the world. We're only as good as the businesses that are using that. So we have two ways of reaching small businesses around the world. The first is through our member network and the companies that I mentioned earlier, MasterCard, Microsoft, General Motors. And the second is through our champions, champions like the Bogota Chamber of Commerce, the International Chamber of Commerce, the Global Cyber Alliance, champions that have their own networks with small businesses that can help us reach our target audience of small businesses around the world.
And we currently have over 70 champions with which we're partnering, and we're building a network of over 1 million small businesses through this network. Ya lo dije al principio, el objetivo del Cyber Readiness Institute, la misión y la calidad de nuestras acciones será tan buena como la calidad de las pymes que participan en ella. Por eso el objetivo central en el punto número 2, la red expansiva, es distribuir nuestro programa, distribuir nuestras soluciones a tantas pymes como podamos en cualquier lugar del mundo. Para llegar a las pymes de todo el mundo es una labor difícil. Contamos con dos estrategias. Una de ellas son nuestros miembros, las grandes empresas que hemos dicho al principio, Microsoft, General Motors, Exxon, por ejemplo. Y el segundo es una red de campeones, que por ejemplo la Cámara de Comercio de Bogotá o Global Cyber Alliance, donde yo, Alejandro Fernández, trabajo, que son organizaciones que tienen sus propias redes de contactos, que llegan por su parte a pymes, y apoyándonos en esta red de campeones, con los que tenemos acuerdos concretos de colaboración, ahora mismo tenemos 70 campeones en todo el mundo, hemos establecido una red de pymes de más de 1 millón de pymes en todo el mundo. And our goal is to have global reach. We currently have the program available in 6 languages: Spanish, English, Portuguese, French, Chinese, Arabic, and Japanese. And we're looking to build that out even more. Our social ad campaigns in 2019 brought information about the program to over 1.4 million screens. And we're coming up with other ways to reach this audience and to small businesses wherever they are around the world. Y por último, el objetivo de todo esto es tener alcance global, internacional. Ahora mismo trabajamos con 7 idiomas: el inglés, español, portugués, francés, chino, árabe y japonés. Estamos trabajando en la incorporación de otros idiomas y también por medio de las campañas publicitarias y las acciones que hemos realizado en redes sociales, hemos llegado a 1,4 millones de pantallas desde nuestros inicios, lo cual es un impacto importante. Next slide, please, Marian. So as businesses around the world are struggling to address the pandemic of the coronavirus, what we know is that almost all workforces are being conducted online. And so we thought that it would be helpful to provide some guidance on how to secure your remote workforce and what you can do as a small business to make sure that you're staying operational and you're doing the basics. One of the key elements here is about cyber hygiene. Just as the way to address the pandemic from a physical side is to do the basics like washing your hands, the key basics for cybersecurity are now as important as ever in securing a remote workforce. Como decíamos al principio, el CRI tiene la vocación de adaptarse a las circunstancias que van cambiando, los nuevos panoramas de amenaza, y evidentemente ahora mismo estamos en una situación en la que, por causa de la pandemia del coronavirus, gran parte de las plantillas de las pymes en todo el mundo han pasado a trabajar en condiciones de teletrabajo. Es esencial que las empresas puedan dar apoyo a estas plantillas que están trabajando en remoto y intentando mantener un nivel de operación mínimo, unas capacidades mínimas, y al mismo tiempo permitir que los trabajadores puedan realizar su trabajo en unas condiciones mínimas de seguridad. Para ello es muy importante que los empleados, que las empresas, así como es muy importante para contener la epidemia del coronavirus, que nos lavemos las manos, la higiene básica, en el territorio cibernético también es muy importante la ciberhigiene. Son unos comportamientos mínimos que deben conocer las empresas y que deben transmitir a sus empleados para mantener una protección, un nivel elemental de protección ante el nuevo riesgo y a las nuevas circunstancias de teletrabajo. Next slide, please, Marian. So in this time where it's important to stay hypervigilant about good cyber hygiene, I'll walk through some of the things that you can do to secure a remote workforce when you have employees working from home. And again, this can be one employee or 10 or 100. This applies to the workforce and what needs to be done. So as we know, the frontline defense for accessing critical data and applications is your passwords, your passphrases, and security is now dependent on employee home networks. So some of the solutions to pay attention to is ensuring that your home router password is not easily guessed.
So making sure that you don't use your home address, personal names, etc. And the key to whether you're working from home or anyplace else is to enable multi-factor authentication whenever it's offered. Making sure also that the passwords that you use for your home devices are different than the passwords that you're using for your work devices. Vamos a ir, vamos a, en las siguientes diapositivas vamos a dar consejos elementales para las nuevas circunstancias de teletrabajo. Son aspectos en los que, al ser circunstancias, al ser medidas de ciberhigiene básica, en los que tenemos que estar todos hipervigilantes. Estos aspectos de ciberhigiene afectan a toda la plantilla que está trabajando en remoto, ya sea una persona, dos, tres o varios cientos de ellas. Las medidas están diseñadas para que apliquen a todos por igual. La primera medida que queremos señalar es la gestión de las contraseñas. Las contraseñas es la primera línea de defensa, la primera línea de acceso a la información de la empresa. Es esencial que esta primera línea de defensa esté bien protegida y tenga unas medidas mínimas de ciberhigiene. Un elemento clave en todo esto es los enrutadores. Enrutadores, router, según se diga en cada país. Estos enrutadores, es muy importante que la gente cuando empiece a trabajar en sus casas, los enrutadores domésticos que utilizarán sus propias redes domésticas de acceso a Internet, no tengan contraseñas que sean fáciles de adivinar. En la diapositiva se dan varios consejos, por ejemplo, que no contengan los nombres de las personas que viven en el domicilio, no contengan la dirección y sean difíciles de adivinar. Otro aspecto muy importante en la gestión de contraseñas es que siempre que sea posible se activen medidas de autenticación multifactor, autenticación de segundo factor. Es decir, con varios componentes de autenticación, no solo un número. Y otro aspecto muy importante es que estas contraseñas que se multifactor o estas distintas contraseñas duras que se apliquen sean diferentes para los dispositivos de trabajo y los dispositivos domésticos. No deberían coincidir las contraseñas que se utilicen con los computadores, los ordenadores, los PCs que se utilizan para trabajar y los que se utilizan los equipos que se utilizan para el día a día de la casa. And the other piece is if you're sharing a computer within your family, it's always important to remember to log out in between uses. Because even if your company is securing a network and you have a network, if you have a child or somebody else who comes in to access another application or another part of the network and you haven't shut down, it creates obviously the contamination across non-secure efforts. Otro aspecto muy importante en la gestión del teletrabajo en casa, en situaciones domésticas, es que si se comparten equipos de trabajo con otros miembros de la familia, se haga siempre un cambio de sesión o se cierre la sesión. O sea, ya se mantenga una separación muy clara entre las sesiones de trabajo y las sesiones privadas. Con esto se evita, por ejemplo, que si no se cambia de sesión, pues que entre un niño, el hijo o uno de los hijos de la familia y empiece a abrir otras aplicaciones y otras páginas web que no sean las profesionales y creen un entorno contaminado en el que el uso privado y el uso profesional se mezclan y generan nuevos riesgos y nuevas vulnerabilidades. We also highly discourage the use of public Wi-Fi, although with all of the shutdowns, its public Wi-Fis are not as available as they were a few weeks ago, but only using the network that you're connected to via your home. Otro aspecto muy importante que recomendamos es evitar el uso de wifis públicas, que es algo que ahora mismo en las circunstancias de confinamiento que se están aplicando en todo el mundo es cada vez más raro, pero aún así es un consejo general. Evitar siempre que sea posible el acceso a Internet por medio de wifis, redes wifi de uso público. Siempre es preferible utilizar las redes domésticas. Next slide, please, Marian. And patching, your operating system issues patches to address their vulnerabilities. You should require all your employees to have their operating system set up to automatically update and remind your employees to accept these regularly. This obviously holds true for whether your employees are working at home or when things get back to normal, having them involved in your physical workplace as well.
El siguiente aspecto, la siguiente diapositiva, es la gestión de los parches, de las actualizaciones de sistemas y de dispositivos de aplicaciones. Es importante exigir a la plantilla, a los trabajadores que están trabajando en remoto, la aplicación automática de actualizaciones. Y en el caso de actualizaciones que no sean automáticas, que deben aprobarse, que las ejecuten tan pronto como se comunican. Es muy importante insistir en este factor porque es una fuente de riesgos muy grande. Y es algo que debería funcionar tanto en teletrabajo como en la propia oficina, cuando ya las cosas vuelvan a la normalidad, cuando todo el mundo vuelva a trabajar desde sus oficinas. Estas actualizaciones, estos parches, es muy importante que se realicen en estas condiciones. Next slide, please, Mary. As more people go offline, as more people go online, and there's more activity in the coming weeks, we're seeing increases in phishing scams and ransomware, etc. And so particularly the phishing piece is so important. Hackers and criminals will use concerns about the virus spread, the desire to trick people to get people to phish. We're already seeing examples of COVID-19 information that isn't legitimate. So reminding your workforce around phishing and what they need to do, to hover over the email sender's name, to verify that individual ransomware are actually legitimate. There are going to be a lot of fake ransomware attempts. And then making sure that within your company, again, whether it's one employee or 10 or 100, that you have a point of contact that an employee can reach out to when there is a phishing attempt, so that you have the same communications infrastructure to share any type of threat information or any directed attacks at your company. El siguiente aspecto que vamos a cubrir es el del phishing. Conforme las empresas, las particulares, por causa del confinamiento, están aumentando su actividad online, eso también aumenta la actividad de los ciberdelincuentes, que por medio de los engaños convencionales de fraude, también el phishing, incluso casos de ransomware, de secuestro de equipos de forma remota. El ansia de la población por informarse, por la preocupación por lo que está ocurriendo, es una muy buena oportunidad para los ciberdelincuentes para engañarlos y utilizando el gancho del coronavirus, del COVID, para pescar, para hacer engaños de phishing con ellos. Es muy importante recordar a la plantilla, recordar a los empleados que están trabajando en remoto, la importancia de tener una sospecha inicial ante cualquier mensaje inesperado y hacer varias prácticas básicas, como por ejemplo comprobar el origen, los remitentes, si son realmente los que dicen ser o no, la dirección. También, por ejemplo, somos conscientes de que, y de hecho está ocurriendo, que va a haber casos falsos de ransomware que te dan a entender que te han secuestrado el equipo, pero no es real. En estos casos es importante que los usuarios, los teletrabajadores, estén entrenados para no entrar en pánico y no hacer nada que no deban hacer. Y como aspecto más importante dentro de todo este aspecto del phishing, del ransomware, es la creación en todas las organizaciones, ya sea de uno, dos, tres o cientos de empleados, de un punto único de contacto, de comunicación, un mecanismo de comunicación centralizado, conocido por todos, en el que se puedan reportar cualquier caso sospechoso, cualquier caso detectado de phishing, de ransomware o de intento de ataque por estas vías. Next slide, please, Marian. And finally, USBs under the four issues that focus on human behavior. As you know, with employees working remotely, they may not have access to the same files or network that they have in the office. Removable media devices are often the default, but they're very dangerous. They can be infected with malware. And when you put a USB drive into a computer, that will share the malware that could be on that. So we recommend strongly setting up a VPN to access files and data from a home network and using the cloud. It's important that any company can access files in a secure way. And now with the proliferation of cloud service providers, it's reasonable, it's inexpensive, and it's easy to access. And so if you haven't done it, now is the time to move and to get to the place where you can share information in a secure way.
Y el último aspecto que vamos a cubrir es el de los dispositivos de USB, las memorias de USB. En estas circunstancias de teletrabajo, muchas empresas, muchas personas, muchos teletrabajadores se dan cuenta de que no tienen acceso a sus redes habituales o a los archivos que utilizan habitualmente, a los ficheros que utilizan habitualmente, y incurren en el error, que es muy, muy grave y muy, muy peligroso, de utilizar dispositivos, memorias portátiles de USB para llevarse consigo la información que creen que van a necesitar en el teletrabajo. Esto es muy peligroso porque si uno de estos dispositivos está contagiado con algún malware o algún virus o programa informático malicioso, este contagio pasa de dispositivo a dispositivo. El simple hecho de conectarlo a un dispositivo lo puede llegar a infectar. Por ello, desde el Cyber Readiness Institute recomendamos que siempre que sea posible el acceso a los datos y a las redes por medio de VPNs, de redes privadas, redes corporativas, en las que puede haber un intercambio mediante condiciones de cifrado de datos y un acceso a los datos y a las redes de la empresa por medio de redes seguras, que son las VPN. También, siempre que sea posible, aconsejamos el uso de servicios de cloud, de nube, que por suerte en los últimos años están proliferando y son cada vez más comunes. Ha llegado un momento, una situación en que estos servicios de nube y de intercambio de datos son poco caros, tienen un impacto económico pequeño y son fáciles de acceder y utilizar. Así que si no lo han hecho todavía, les recomendamos que se pasen a un servicio de nube o de cloud para el intercambio de esos datos corporativos. Next slide, please, Marian. And the last point is about social distancing. We hear this as an approach to keeping ourselves physically healthy, but it really works online as well, which is now is the time to really reduce your social media profile, limit the amount of personal data you're putting out there. The more personal data right now, as everyone is going online, that's available, the greater your threat landscape is, and by connection, the threat landscape of your company. And so it's really important to limit that data. And the one point that I'll make that we didn't talk earlier about is that we also have a ransomware guide on our website. We have a landing page link to all of these guides to help you in this time of the COVID crisis, but it's also quite relevant for just securing a remote workforce or a mobile workforce at any time. Y por último, en la última diapositiva, cubre un aspecto que todos conocemos ahora mismo por la infección del coronavirus, que es la distancia social. Es una forma de mantener nuestra salud desde un punto de vista físico protegida, ¿no? El evitar contagios. Pero esto también debe ocurrir en la esfera no solo física, sino en la esfera también virtual. Es muy importante que en estos momentos limitemos el intercambio de datos personales, datos privados, que puedan de alguna forma cruzarse con los datos profesionales, porque esto abre la vía al desarrollo de ataques de ingeniería social y aumenta la vulnerabilidad de las empresas. Así que es un buen momento para plantearse mantener cierta distancia social también en lo virtual. Se me olvidó comentar antes que hemos desarrollado y está disponible en nuestra web una guía de ransomware de estos ataques de secuestro de equipos remoto. Está disponible para que cualquier organización la pueda utilizar, tanto en estas circunstancias especiales como en el día a día, ya que el ransomware, no sé si lo saben, es un tipo de ataque que está teniendo cada vez más difusión. Next slide, please, Marian. So thank you very much for your time. Alejandro, thanks so much for the fantastic translation. I know we wanted to just leave a few minutes at the end for questions, and I know that there have been some in the chat, but very much appreciate your interest, your engagement. Again, thank you to the partnership of the Bogota Chamber of Commerce, the International Chamber of Commerce, and other partners. And I'll have my information available. Please don't hesitate to reach out. But with that, I will turn it over to Jairo for the facilitation of any additional questions, which Alejandro will continue to help me with. Again, thank you, Alejandro. Kirsten and Alejandro, thank you very much. What's a great content. Now I'm going to ask you some questions in the chat. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el chat. One of the most current questions is is this program only for business or, for example,
some governments or some state entities can be champions of this program or can develop this type of practices in their organizations. Absolutely, it is applicable to state and local governments as well as national governments. In the United States, we are working with several states on integrating this program. And for example, Cyber Hawaii has integrated the program into the onboarding of all state employees. And I can offer other examples, but we are working with states and cities alike in bringing this program into what they're doing and how they're operating. La pregunta lo traduzco muy rápido. Hay una pregunta que se ha repetido en varios aspectos, varias líneas del chat. Preguntan si el programa del Cyber Readiness Institute solo se aplica a negocios o si también podría tener aplicación para gobiernos locales, administraciones locales y entidades públicas. Y también preguntan si estas entidades podrían apoyarlo como campeones. Y Kristen, bueno, contesta que en Estados Unidos, por supuesto que sí, y que de hecho en Estados Unidos hay ejemplos de este tipo de apoyo con varios estados. Entre ellos ha mencionado el caso de Cyber Hawaii. Es una iniciativa con el estado de Hawái y en el que bueno, pues los funcionarios locales de este estado tienen, los funcionarios estatales tienen acceso al programa del CRI. Greetings everyone. Thank you to all the organizers and the speakers. I'm a lawyer practicing in India, so I wanted to ask you that how can I have a takeaway if I happen to join the course? Then what would be my direct, gifts to the fraternity, like here in India? I'm sorry, the connection, I didn't hear the full question. How can you use the program? Yeah, because supposedly, how do I make the people aware, like the business community and all? Because if I happen to do this course, how do they know that there's something like this already happening? Yes. So in relation not just to, is it within your company or you mean to the businesses with whom you're working? I'm a lawyer. So the point being, if I don't think anyone from India is here or a lawyer, I don't know that. So the point being, now this is institute which is imparting this training, right? Now, this should percolate to the, downmost level. So how does everyone get to know about it? How does this pan out here in India? So we do have some work that we're doing in India, and and one of the ways that we are trying to engage with companies around the world and small businesses, which can be an individual. Certainly, in your profession as a lawyer, you have a lot of contact with other organizations, and that's really what we're getting at is the interdependencies across organizations and companies. And so part of our effort in reaching all of these individuals and businesses like yourself is to connect with champions. And as we look to build out in India, as you know, as I mentioned earlier, Ajay Banga, the CEO of MasterCard, is working with us on getting a greater connection in India. And we are looking at also coming across the continents, but we are constantly looking to reach out to other entities and countries for identifying the best ways to access the small businesses within those companies and countries. Is there a possibility that I could be able to assist in the expansion of the program? Absolutely, absolutely. And I can make sure that you have my contact information. If you go online to the Cyber Readiness Institute, and there's info at Cyber Readiness Institute, but it's also my first initial K and my last name, T-O-D-T. At cyberreadinessinstitute.org. I'll send that to everybody in the chat right now, so you have my email. Okay. La pregunta que se ha dirigido a través del audio es de este señor, es un abogado de la India, y pregunta cómo se consigue llegar, se hace que el mensaje del CRI llegue a los particulares y las empresas en lugares tan complejos y tan fragmentados como puede ser la India. Él pregunta si hay alguna estrategia de concienciación. Si hay una estrategia de concienciación, y Kristen, bueno, le comenta que en India
CRI está trabajando ya hace tiempo, la forma de llegar a las empresas, a los particulares, a la gente que desea colaborar, es por medio de los campeones. En el caso concreto de la India, el campeón, la persona que representa a CRI es el CEO de Mastercard, Ajay Banga, que es un ciudadano de la India, y con él se está llegando a distintas organizaciones, a distintos mecanismos. El señor que ha planteado la pregunta, que es un abogado, él puede también llegar a distintos, a través de sus clientes y de la gente con la que trabaja, puede llegar a difundir este mensaje y ha pedido información sobre cómo colaborar con el CRI. Y Kristen le ha dicho que va a proporcionar el correo electrónico suyo privado a todos los participantes en el webinario para que cualquiera que tenga una iniciativa de desarrollar una red local pueda hacerlo, apoyándose en ella. Hay materiales dentro de la página web del CRI, hay materiales para hacerlo y ella misma puede proporcionar información dirigida. Kirsten, thank you very much. I believe we have a boom of questions just right now in your chat. To be really punctual with the time, we are going to make the close of the session just right now. But I want to give you the greetings to be here for your time on all the team of the Cyber Readiness Institute. We are going to put all our emails here to answer by email or all the questions you have. To end, I'm going to give the word to Andres Carbó, who is the IT director of the cluster of IT. And I give the word to Andres. Andres, por favor. Muchas gracias, Jairo. Agradecemos muy especialmente a Kirsten Todd por su intervención, a Mónica Conde y a Marco Ginás por esta alianza que hemos desarrollado entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Cyber Readiness Institute. Realmente, pues queremos agradecerles en nombre de la Cámara, de la Comisión de Economía Digital y de las diferentes comisiones que a nivel nacional e internacional nos están acompañando, a todos los más de 300 asistentes que tuvimos en el día de hoy en este webinar. Muy pronto los estaremos invitando al programa de preparación en ciberseguridad para empresas pymes en Bogotá región, y este programa lo queremos poner a disposición de todas las empresas e incluso también de las entidades de gobierno, como fueron las preguntas que se hicieron en el día de hoy, de manera gratuita y en español para que puedan blindar todos sus negocios de los ciberataques más comunes. También pues agregar que cayó como anillo al dedo un poco este programa que veníamos trabajándolo anteriormente, como ese conjunto de acciones que estamos desarrollando hoy por hoy desde la Cámara de Comercio de Bogotá para mitigar el impacto económico y social del COVID-19. Entonces, por último, déjennos sus correos en el chat. También estará mi correo, es andres.carbo@ccb.org.co, donde nos pueden escribir, y muy pronto creeremos que en máximo 2 semanas ya estaremos dando el lanzamiento oficial de este programa de preparación cibernética. Entonces, a todos los asistentes, muchas gracias. Ha sido un excelente webinar para nosotros y un momento para seguir trabajando en este tema tan coyuntural e importante. Hasta luego. Bye bye, Kirsten. Bye bye. Thank you so much, everybody. Thanks for the opportunity. Thank you, Kirsten. Thank you. Muchas gracias a todos. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you very much. Kirsten, one question. Are you please sending that link? You mentioned that you'll be sharing your link in the chat. I did. I put my email address. In case you don't see it, it's K. It's my first name and my last name. But you can also go on the website, and if you do info@cyberreadinessinstitute.org, I can make sure that comes to me. But it's my first initial and my last name.
So K-T-O-D-T at cyberreadinessinstitute.org. I'll send it again so you can see it right now. Thank you. Thank you. Bye. Do you see it? Thanks a lot. Yeah. So, see, I was a little anxious about the thing that because it's something new, and I wanted to participate to my fullest extent. So, should I share a mail to you about my intention? Then send me an email, and then we can talk through it. Okay. Sure. Absolutely. Thank you. Thank you. Here on the American economy, but also we're seeing that repeated in other countries around the world. And it is just to put it in context for you, when you look back to the 2008 recession, in America, there were roughly 9 million jobs lost. Now we're talking about 10 million in just 2 weeks. Thanks again, Andres, and to everybody. Thank you very much. Thank you, everybody. Thanks very much for your time today. Thank you. I think we will see you very soon. Wonderful. Thank you. Stay safe, stay healthy, everybody. Take care. Take care.